Dios les bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Si está aquí por primera vez, le damos la bienvenida en esta mañana a la casa del Señor. Y también los que nos están siguiendo por línea, le damos también la bienvenida. Vamos a ponernos de pie. Igual leer unos versículos aquí de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6. Y bueno, esta porción de escritura del 6 al 13, ¿verdad? Es lo que vamos a estar considerando en esta mañana, porque hemos tratado de buscar la paz en nuestras relaciones, en el hogar, matrimonio, familiar, porque a veces no hay paz. Y Dios es el que quiere traer paz en esas situaciones, como también Él quiere traer paz en las finanzas, que voy a estar enfocándome en esta mañana. Y así dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 6, del 6 al 13, dice: pero gran ganancia en la piedad acompaña de contentamiento. Eso, subráyenlo ahí, contentamiento es clave, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. ¿Cuántos, Señor, no llegaron a este día porque se encontraron con la muerte, Padre? Y es cierto que para poder vivir tenemos que estar preparados para morir. Y eso quiere decir, Señor, que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Hemos llegado a la salvación, tenemos la salvación. Nos aseguras de esa promesa, Señor, que tenemos la vida eterna. Y ahora sí podemos vivir, Señor, tranquilamente, sabiendo, Padre, que estamos en tus manos, estemos viviendo, lleguemos a la muerte, siempre vamos a estar contigo, Señor, por toda la eternidad. Bendice este servicio, que los cantos, que tu palabra, que todo, Señor, sea algo que te agrada, Padre. Bendice a cada persona aquí. Te pedimos por aquellos que no pudieron estar por razones de enfermedad, trabajo, otra índole, Señor. Bendícelos, cuídalos y tráelos a este lugar pronto, Señor, para alabar tu santo nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz divina que viene de ti, y que solo los creyentes, los seguidores tuyos, son los únicos que pueden conocer esta paz. Bendícenos en esta mañana, por todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Thank you.
Amén. Estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Es el mejor lugar estar en las manos del Señor. Y también, como nos dice en otros lugares, en Juan capítulo 10, 25 en adelante, que estamos en las manos del Hijo y también estamos en las manos del Padre. ¿Y quién nos puede sacar, quién nos puede quitar de estar en las manos de nuestro Señor? Seguimos con este lema del tener esa mente que de tranquilidad, la mente de tranquilidad. ¿Y cuánto necesitamos eso viviendo en este mundo lleno de tantas cosas trágicas, muchas cosas feas? Me estaba diciendo mi esposa, si es cierto, ¿verdad?, que este dictador en Nicaragua dijo que qué bueno que él ya quitó a Dios, quitó a Dios, porque va a querer cerrar todas las iglesias y también los medios de comunicación, ya no quiere que se hable de Dios, ¿verdad? Y está contento que quitaron a Dios. Pero muchos han tratado de hacer eso ya por siglos, ¿no es cierto? Por siglos han tratado de quitar a Dios, quitar la palabra de Dios, quemar la Biblia. Y muchos de estos que han tratado de hacer eso, ¿qué? Ya están muertos. Y la Biblia dice que ¿qué es lo que nos enfrenta después de, al momento de morir? ¿Qué es lo que enfrenta el hombre? Acuerdo a Hebreos 9:27, dice que el hombre vive solo una vez y luego viene ¿qué? El juicio de Dios. Entonces espera el juicio de Dios. Este hombre que escribió este libro, que Dios está muerto, Nietzsche, ¿verdad? Pues Nietzsche ya está muerto. Él escribió el libro que Dios está muerto, pues Nietzsche ya está muerto. Como muchos que ateos y muchos que han dicho que Dios no existe, Dios está muerto, muchos ya no están muertos y están delante de Dios y están dando cuenta delante de Dios y ya están condenados eternamente. Están condenados eternamente, ya no hay segunda oportunidad, ya no hay. Hoy mientras hay vida, es el momento de entregarnos a Dios, de buscar a Dios. Por eso en esta mañana vamos a pensar de esto, de tener esa tranquilidad, esa paz de la mente. Y en esta mañana quiero aquí compartir, ¿verdad?, en español, si tiene usted su bosquejo, aquí les di este bosquejo, ahí dice cómo encuentro la paz de Dios en mis finanzas, en mis finanzas. ¿Cuántos no están ansiosos por las finanzas? ¿Cuántos no tienen, están sin paz porque las cosas, las finanzas, el dinero, no pueden dormir? Tienen ansiedad. Este bombero llamado, leí esto, Charles Calvin. Charles Calvin fue a la caja de verdad del banco, ATM, como se dice en inglés, para ver si había llegado su cheque del gobierno. ¿Se acuerdas? Durante el COVID-19, la primera vez que vino esta enfermedad del COVID-19, y fue a ver si ya el gobierno le había depositado 1,700 en su cuenta. Entonces fue él al ATM, ahí a la caja, y ahí puso su número y todo, y salió el recibo, y cuando miró para abajo si había llegado sus 1,700, vio que él tenía 8,400. Y miró, ¿qué? 8 millones punto 2. Y miró otra vez así, digo, algo me pasa con los ojos. Miró otra vez y sí decía 8 millones punto 2. No lo podía creer. Dijo, ¿soy millonario? ¿Qué está pasando? Y dijo, le voy a tener que contar a mi capitán, el capitán en la casa de los bomberos. Y entonces fue y le dijo a su capitán, mira lo que dice mi recibo aquí. El capitán miró eso y dijo, ¿qué? Dijo, tiene que haber un error. Entonces él dice, ¿por qué no vamos otra vez afuera allá a la caja? Y dijo, hazlo otra vez. Y le hizo ahí la cuenta y todo, sacó otra vez el recibo y otra vez decía
8,000,000.2. Dijo, hazlo una vez más. Y lo hizo una vez más y otra vez salió 8,000,000.2. Entonces esta vez, este bombero, Calvin, le llamó al banco, le dijo esto, dice que tengo 8,000,000.2. Le investigaron y todo lo demás, le llamaron y le dijeron, oh sí, hubo un error, no tienes 8,000,000.2. Él dijo, ¿qué? Dice, pero tengo buenas noticias para ti, dijo la señora del banco. Sí recibiste allí ese dinero del gobierno, $1,700. Esas son las buenas nuevas para ti, él dijo. Buenas nuevas. Fui de un millonario a ahora un pobre, dijo él. Pero les quería decir ese cuento porque todos estamos muchos están consumidos por el dinero, por la plata, como decimos en unos países, la feria. Muchos tenemos el enfoque en el dinero. Yo les dije unos meses para atrás, y aquí en Sanger, en esta ciudad de Sanger, aquí hay como unos 27, 28 mil personas. Y si yo les diría a muchos aquí en Sanger, a través de la radio, le damos a todo mundo $100 si nos visitan aquí en nuestra iglesia. ¿Cuántos de ustedes creen que gente viniera a este lugar si era real? Dice, pues sí, hay un millonario en esa iglesia y ¿ustedes creen que se llenaría este lugar? Sí, exacto. Yo lo sé porque he estado en una iglesia en Clovis de 40, hacíamos una comida y anunciamos la comida y de los 40 llegaba 80, ok. Esa era comida. Pero si aquí les ofrecemos $100 a todos los que vienen aquí, ¿cuántos no vendrían aquí, verdad? Entonces el dinero tiene mucho impacto. Mi vecino vino corriendo de enfrente, el que vive enfrente de mí, y él trabaja en una tienda, Vons. Y él me dijo, Oscar, no lo vas a creer. Yo le dije, ¿qué? Dijo, alguien ganó la lotería aquí en la tienda donde yo trabajo, en Fresno. Se ganó la lotería, 4.8, casi $5,000,000. Esta semana, dijo, sí. Lo anunciaron ahí en el trabajo y todavía no saben quién fue la persona bendecida que agarró esa suerte. Y este vecino mío me está diciendo con entusiasmo, ¿verdad? Y como si él hubiera ganado el dinero. Yo nomás lo miraba que estaba con tanto gozo, tanta, ¿verdad? Porque fue en nuestra tienda, dice él. Fue en nuestra tienda, pero todavía no se sabe quién es. Entonces, otra vez, me vio entender que mucha gente, ese es donde está el enfoque de muchas personas. Y el dinero causa ¿qué? Causa estrés, ansiedad. Mucha gente no puede dormir en la noche porque están pensando de hacer más dinero, están pensando que no tienen suficiente dinero para pagar ¿qué? Las cuentas o sus biles. Entonces dice esta encuesta llamada Estrés en América 2020, tomaron una encuesta la Asociación de Psicológica Americana, okay, tomó una encuesta y dijeron que el 63% de todos los americanos, 63% de toda la población dice que están pensando en la economía. Tienen estrés cuando la economía no está bien. Esta es una encuesta que hicieron. 63% de toda la población americana tienen ese estrés personal cuando la economía no está yendo bien. Y también aquellos que hacen $50,000 al año. $50,000 al año.
Si hacen $2,000 al mes, ¿cuánto hacen ustedes por año? Ahí pueden multiplicar. Pero aquellos que hacen 50 mil para abajo, el 73% ¿qué? De ellos tiene estrés en su vida. Y qué interesante que muchos americanos, o el 40% de toda la población, ¿cuántos hay? 300 y pico millones de americanos en este país, casi la mitad están en esta categoría de hacer 50% para bajo. Y entonces se imaginan cuántos están con estrés por el dinero. El dinero. Pero en esta mañana aquí quiero compartir con ustedes, quiero presentar esta Biblia como un espejo. Yo sé, ay, salí del... ¿Cuántos golpes nos dio el pastor? A veces, ese no es mi propósito de dar golpes aquí. Es el Espíritu Santo que a veces trae convicción al corazón. Pero no es mi propósito de dar golpes. Yo no fui el que escribí este libro, la Biblia. El Nuevo Testamento, 2,000. El Antiguo Testamento, otros 1,000. Entonces... no fui yo el que escribí este libro. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Fue quién? Dios. Y cuando una persona escucha cosas, ¿verdad?, se siente mal y dice, ay, ¿por qué está hablándome así la palabra de Dios o este pastor? No soy yo. Yo quiero presentar esta Biblia como un espejo. ¿No dice eso en Santiago, capítulo 1? Santiago capítulo 1, acá no dice, no habla así en esa manera, que la Biblia es un espejo. Aquí un espejo donde uno puede ver y ir a verse en Santiago capítulo 1, 24, 25. Y es un espejo la Biblia. Y nosotros nos vemos, o cuando oímos la Biblia, ahí estamos, Dios nos está dando un espejo. Mira, mírate. Yo le digo a ustedes como a mí mismo. Y allí me está hablando con honestidad la Biblia. Cuando yo me levanto en la mañana, yo no nomás, ¿verdad?, me pongo los pantalones y la camiseta y ya me voy. ¿Cuántos de ustedes hacen eso sin mirarse en el espejo? A ver, ¿alguien aquí? O que veo una mano por ahí porque dicen, ah, qué chulo estoy, ya me voy. Alguien está así que en la mañana se levanta, no, mi pelo está en diferentes direcciones y no quiero asustar a toda la gente, por eso me baño y por eso me peino y todo, porque quiero presentarme bien. Pero el espejo me dice que la verdad. Me miro en el espejo y el espejo me dice que la verdad. Si mi pelo no está bien y si... todo lo demás, estoy vestido, me estoy mirando y el espejo me dice la verdad. Entonces yo quiero en esta mañana y quiero cada domingo decirle, hermano, mi propósito es de presentar la palabra de Dios, que es un espejo. Es todo. Yo deseo lo mejor para usted, yo le deseo lo mejor para mí. Yo no estoy aquí para dar pala, hermano, ay, qué golpe nos dio el hermano, una paliza nos dio esta mañana. Y eso no es mi propósito. Pero mírese en esta mañana a través de la Biblia, honestamente. Honestamente. Porque todos hacemos decisiones en la vida, todos tomamos decisiones, elegimos qué hacer y decisiones en la vida. ¿Concerniente a qué? Al dinero. Y a veces eso aumenta, las decisiones que yo tomo, aumenta el estrés, la ansiedad. Porque hago decisiones que van contrarias a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y también puedo yo disminuir ese estrés si tomo decisiones buenas, acuerdo a qué, la voluntad de Dios. Eso es cierto, no tengo que ser psicólogo,
psiquiatra. No, no, Dios reconoce eso. Y yo quiero tener la paz de Dios en mi vida. Por eso esta mañana vamos a mirar aquí, ¿verdad? Como unas cuatro razones porque muchas de personas en nuestra sociedad y cultura, y también creyentes, están experimentando ese estrés, esa ansiedad en su vida. Y la primera aquí dice cuatro razones por las que tanta gente en nuestra cultura está estresada por el dinero. Número uno, tenemos una falta de estar, ¿qué? Contentos. Tenemos una falta de estar contentos. Ahora otra vez acá, vamos a, aquí una vez más, hermanos, a 1 Timoteo capítulo 6. Otra vez, 1 Timoteo capítulo 6. Y vamos a mirar aquí 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada tenemos, hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos. ¿Cuántos están contentos porque tienen un lugar donde vivir? No, no, yo quiero una mansión, yo quiero un palacio, yo quiero... Ok. Pero una razón, hermanos, es porque nos falta tener, estar contentos. Estar contentos. Y las finanzas, ¿verdad? Cuando yo no estoy conforme y no estoy contento, porque ¿qué? Quiero un poquito más. Los millonarios y ricos dicen, no, yo no estoy conforme todavía. Yo quiero un millón más o un billón más. Y nunca están felices. Nunca están contentos. Nunca. Y a veces nosotros podemos estar en esa trampa, en esa situación. Y cuando tenemos ese estrés, ¿verdad? Nos puede aplastar, nos puede... qué feo ahí nos tiene ahí este asunto del dinero. En esta cultura del oeste, que le llamamos del oeste, acá en los Estados Unidos, ¿verdad? El estar contento, dicen unos, es tener todo. Es tener todo lo que yo quiero, todo lo que yo quiero, el tenerlo. Entonces voy a estar contento. Esa es la verdad. El que tiene más juguetes es el que gana en nuestra cultura. Más casas, más dinero, más ropa, más joyas. Vamos a decir la verdad. El que tiene más es el que está ganando en esta vida. Y las posesiones materiales. Todas estas cosas hemos estado considerando, las relaciones, los materiales, mi carrera, poder, éxito, todo esto, hermanos. Si tengo todas estas cosas, entonces voy a estar contento. Hermano, esa es una ilusión. Pablo dijo, yo he aprendido a estar, ¿qué? Contento. En Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, aquí miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses 4, y aquí el apóstol Pablo, capítulo 4, 11, dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Eso es lo ideal, he aprendido. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En lo poco y en lo mucho, él estaba, ¿qué? Contento. Él estaba contento, pero él tuvo que aprender eso. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando tengo poco, cuando estoy pasando por pruebas? Comienzo a quejarme y comienzo a irritarme, frustrarme
y no estoy confiando en el Señor. Por eso no aprendo. No aprendo de estar contento en toda situación. Y no nos conformamos con, ya el Señor suplió mis necesidades. No, Señor, yo todavía quiero otras cosas. Lujo, ¿verdad? Nos gusta. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Si tienes algo de lujo, yo le digo, eso es algo, una bendición de Dios. Si no estás consumido por el dinero, controlado por el y Dios te da unas cosas bonitas, pues no quiere decir que no amas a Dios. No hable. El dinero, hermanos, no es el problema. El amor al dinero es el problema. De eso vamos a hablar. Pero la verdad es que podemos gozarnos nosotros en unas cosas de este mundo. Y el Señor lo permite si nuestras prioridades están bien. Están bien. Pero estar contentos es algo clave para pelear el estrés en la vida. La segunda cosa, miren aquí, tenemos un amor. Un amor, número dos, un amor por el dinero. Un amor por el dinero. Y vamos otra vez aquí al capítulo 6. Y miramos los versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y ¿qué? Lazo. En muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres. ¿En qué, hermanos? Destrucción y ¿qué? Perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, hermanos. Esos billetes en sí mismo, el billete es eso para comprar y pagar mi renta y todo. Pero es el amor al dinero. Y dice aquí, el cual codiciando algunos se extravieron, ¿qué? De la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese fue Judas. Cristo lo llamó, fue bendecido de ser llamado por Cristo, pero nunca fue salvo. Y ustedes saben el fin de Judas, se fue y se colgó. Porque él tenía amor al dinero. Y ese era su amor en la vida y así murió y así eternamente fue separado de Dios por toda la eternidad. Entonces, hermanos, nos falta estar contentos y luego si tenemos amor al dinero, esas dos cosas, no estoy contento y luego tengo amor al dinero, ese es algo muy dañoso, eso es una explosión, esa combinación que me falta estar contento y luego tengo dinero, amor al dinero, eso es lo más peor, peligroso, combinación allí y muchos se van aquí a la ruina y destrucción. Tú y yo lo sabemos, miramos estos artistas famosos y tienen el dinero y este boxeador Tyson, ¿verdad? Que tenía mucho dinero y después lo pusieron en la cárcel y otras cosas, fue la destrucción. ¿Por qué? Porque están persiguiendo el dinero, están consumidos por el dinero. Y también puede suceder eso en iglesias, en la vida de muchos de nosotros que somos cristianos. Muchos nos identificamos, pues yo soy un rico. En vez de identificarnos como seguidores de Cristo, ahí está mi identidad. ¿Dónde está tu identidad tuya? Sí, yo soy Sánchez, ¿verdad? La familia Sánchez y mi mamá era María y mi papá Luis y puedo seguir esa línea, esa herencia. Pero en el fin, hermano, yo me identifico con Cristo, amén. Yo soy un seguidor de Cristo, un hijo de Cristo, un cristiano. Me identifico con el Señor. Yo no tengo que dejar el dinero que me define. ¿Eres rico o eres pobre? Yo soy un seguidor de Cristo. Yo me identifico con Cristo.
No con los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Si el mundo me quiere identificar así, que lo hagan. Pero en el final yo sé quién soy. Yo soy de Cristo y soy seguidor de Él. Y por eso necesitamos que mirarnos en este espejo hermoso y evaluarme a mí a través de qué, de este libro, de esta palabra que me dice que la verdad, la Biblia me lo dice. Y a veces no me quiero tragar esa verdad. Ay, porque es muy dura. Pero el Señor desea lo mejor para mi vida. Él desea lo mejor. Él no quiere estar en competencia acá en la vida de Oscar con el dinero y Dios. No, uno no puede servir ¿a qué? A dos maestros. ¿Es Dios o es el dinero? ¿A quién te vas a doblar la rodilla? Y yo creo que por esa razón muchos hijos de Dios no son fieles a Dios. Como estaba diciendo ayer un pastor donde estuvimos acá en Madera evangelizando, allí compartiendo la palabra de Dios, y el pastor Mario estaba predicando, un ex mariachi, ¿verdad? Y él estaba diciendo que muchos creyentes no somos fieles, dedicados al Señor, entregados al Señor. Dice, ¿por qué? Porque estamos tan enfocados en este mundo y con las cosas de este mundo que no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. Con razón tenemos tanto estrés en nuestra vida. Y el Señor dice, no, yo te quiero dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Capítulo 6, 10, miren lo que dice aquí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De muchos dolores. ¿Por qué tienes tanto estrés? ¿Por qué tienes tanto dolor? ¿Porque amas tanto el dinero? ¿Amas tanto el dinero? Y luego número tres, hermanos, aquí no administramos nuestro dinero por el diseño de Dios. Yo quiero seguir el diseño de Dios. Efesios 5, 33 al capítulo 6, 4, ahí habla de la familia, ahí habla del matrimonio, ahí habla de los hijos, y ese es el diseño que Oscar Sánchez va a seguir. No me importa lo que diga el gobierno, no me importa lo que diga el Congreso, no me importa, a mí lo que me importa es el diseño que Dios tiene en su palabra, amén. Yo quiero seguir lo que dice el diseño de Dios. Y aquí en el capítulo 11, versículo 6, capítulo 6 de Timoteo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, oh mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí. Número 3, que no administrando nuestro dinero por el diseño de Dios, ese es el problema, porque tengo tanto estrés en mi vida, en vez de seguir el plan de Dios, el diseño de Dios, el programa de Dios. Yo estoy siguiendo el programa del mundo. Los artistas o los atletas, los de béisbol, fútbol, todo. Ay, esta persona, yo estoy siguiendo a esta persona y así se viste y así él es o ella es. Y ahí están los jóvenes, ahí está el mundo detrás de. No, yo quiero seguir el diseño de Dios. Y mucha gente tiene tanto estrés porque están fallando en manejar su dinero. Pues ya hermano, cuando tengas suficiente dinero. El problema es lo que Dios te da, ¿verdad? Maneja eso como Dios desea que lo manejes. Dios no excluye a nadie, seas rico, seas pobre. Tú tienes que manejar tu dinero como Dios te ha enseñado en su palabra.
Pues yo no tengo dinero como el hermano que, o hermana que tiene 200 mil al año y si fuera, si tuviera ese, yo estuviera, no, no, no. No. Yo fui criado pobre, yo humilde, yo no traía lo mejor de mis compañeros y, pero yo le doy gracias a Dios porque en mi hogar, ¿verdad?, se amaba a Dios y se hablaba de la Biblia y porque me enseñaron el camino de Cristo. Esas son riquezas que el mundo no te puede dar. Y tenía un gozo y una paz que era incomparable. Entonces le doy gracias al Señor. No estoy enojado con mis padres, mi mamá, o pues en la forma que yo fui criado, yo le dije a mis propios hijos, a ver lo que tú vas a hacer en tu vida con tus hijos. Es fácil culpar a mi mamá, culpar a mi papá, pero ahora yo, ¿qué estoy haciendo yo con mis hijos, mis nietos? Estoy yo enseñándoles la verdad, la palabra de Dios. ¿Va de acuerdo con lo que dice la Biblia? Y aquí nos da dos imperativos, dos mandatos ahí en estos versículos. Dice ahí, primero, huye de estas cosas. ¿Huye de qué? De no estar contento. De no estar contento. Y también huye de tener ese amor al dinero, consumido por el dinero. De esas cosas, cuando dice aquí, huye esas cosas, aquí Pablo. Él está hablándole a su discípulo Timoteo, nuevo en la fe y lo ha discipulado, pero ahora es pastor y todo, y le está dando consejos aquí. Y debemos huir, jóvenes, huyen de cosas que no les convienen, cosas que no nos convienen como creyentes, así como José huyó de la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Él huyó, ella quería seducirlo y le agarró la bata, ¿se acuerdan? Y luego lo acusó con el marido que José y lo pusieron en la cárcel. Pero qué bueno que huyó José y así nosotros también debemos de huir esas cosas en la vida. De no estar contentos y también de amar tanto el dinero, debemos de huir de tales cosas. No debemos andar cerca de esas cosas. Debemos de correr y huir. Y luego que el segundo mandato imperativo es que ir detrás de qué. El versículo, capítulo 6, versículo, más tú, hombre, dice, huye de estas cosas. Y luego que el segundo imperativo mandato, sigue, ¿qué es lo que debo de seguir? La justicia. Las cosas que honran al Dios. Vivir una vida que glorifica a Dios. La piedad de la fe. La piedad de la fe. Eso es lo que yo debo de hacer. La paciencia, la mansedumbre. Y luego finalmente, hermanos, aquí en los versículos 12 y 13, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, demando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí al final, hermano, número 4, estamos en medio de algo más allá de nuestro control. Hay cosas que donde no podemos con nosotros, no tenemos control de la vida. Vienen los gastos, se descompone el carro, la salud, y ahí tengo que hacer gastos y está fuera de mi control, hermanos. Yo necesito que el Señor tome control en ese momento, porque para Él nada es imposible. Amén. Nada es imposible para Dios. En medio de cosas, hermanos, que yo no tengo control, yo tengo que decirle, Señor, te necesito, necesito tu ayuda. ¿Y Dios qué? Dios es suficiente. Él tiene todos los recursos, pues mi Dios suplirá todas vuestras necesidades.
todas tus necesidades de carro, de casa, de abrigo, de lo que tú necesites en tu vida, Dios lo va a suplir. ¿No lo dice Él en Mateo 6, capítulo 25 al 33? Un capítulo que me encanta, me gusta estudiar y leer. Mateo 6, no seas como los del mundo, dice ahí el Señor. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a ponerme? ¿Qué voy a...? ¿Verdad? Que nomás estamos consumidos. ¿Verdad? ¿Por qué no nomás confías en mí? Mira cómo cuido yo las aves. Mira cómo cuido yo le doy. Mira las flores. Cómo las cuido, cómo las protejo, cómo están bien adornadas las flores. ¿No vales tú mucho más que los animales y que las flores y que la naturaleza? ¿No vales tú como hijo de Dios más? Sí. ¿Y tú no crees que Dios va a cuidar de ti? Si cuida por las aves, si cuida por las flores. Ah, es cierto. Es cierto. Y cuando los problemas están fuera de nuestro control, hermanos, yo me voy a apoyar en Cristo. Más allá de mis habilidades, cuando yo no tengo lo suficiente para enfrentar estas cosas de la vida, ¿sabes qué? Yo voy a ir al Señor, yo voy a apoyarme en Él, yo voy a confiar en Él, yo voy a descansar en Él. ¿Qué vas a hacer tú? Esto honra al Señor. Lo puedo honrar con mis finanzas, hermanos. Yo puedo honrar al Señor. ¿Cuándo? Cuando yo lo doy primero de lo que yo gano, lo que primero que entra en mi vida, eso le doy al Señor. Amén. No lo último. Aquí cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pongo al Señor primero, estoy activamente, intencionalmente, ¿qué? Viviendo por Él, dándole al Señor lo que es digno del Señor. Yo gano $100,000 al año y le doy $1 a Dios, ¿verdad? ¿Usted cree que eso honra al Señor? ¿Eso glorifica al Señor? ¿Eso no es proporcional? ¿Eso no es en una manera sacrificial que yo estoy dando? ¿Pero cuánto debo dar? Tú da de acuerdo a lo que tú y Dios, que Dios te diga a ti, eso da. El diezmo es un comienzo. Muchos ahí pueden comenzar si gustan, pero lo que Dios pone en tu corazón, eso da al Señor y dalo fielmente. Vamos a ponernos de pie. Me acuerdo un hermano que me invitó a comer en los 80. Muchos de ustedes no nacían todavía. Era pastor yo y me invitó a comer y el mole estaba rico. Él era de Puebla. Estaba yo agradecido. El mejor mole que he probado en mucho tiempo. Y luego me dijo, Pastor Oscar, le quiero mostrar por qué no doy yo diezmo y por qué no doy. Yo ni le pregunté nada de eso. Él fue el que me dijo, quiero que vea acá en la sala, ve todo este aquí, las bocinas, ve todo este aquí de música, toda la pared estaba llena ahí de algo que él había comprado ahí. Dice, ay, creo que mire, ¿por qué no doy yo? Yo estoy pagando por todo esto. Yo no le dije nada al hermano, pero en mi mente yo dije, si usted le hubiera dado a Dios primero lo que es de Dios, Dios hubiera suplido todo por usted y le hubiera dado todo por usted. Pero porque usted no pone al Señor primero en su vida, por eso está endeudado, por eso usted está en esta situación. ¿O no es la verdad? Vamos a comenzar a honrar a Dios con todo lo que yo le doy. Lo primero que yo gano, lo primero que yo recibo, de eso le voy a dar al Señor, porque Él es digno de todo honra y gloria. Hazlo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y va a ser bendecida por el Señor. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos has hablado a través de tu palabra, Señor.
de cómo disminuir ese estrés en nuestra vida, en la forma que estamos manejando el dinero, Señor. De darte primero, Señor, de todo lo que recibimos, darte primero, Señor. Oh Padre, yo personalmente te doy gracias, Señor, por las muchas bendiciones que me has dado a mí a través de toda la vida. Gracias, Señor, porque siempre has suplido mis necesidades. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce como Señor y Salvador. Alguien aquí que todavía no es hija o hijo tuyo, Señor, porque nunca se han entregado por fe y arrepentimiento a ti, Señor. Que en esta mañana reconozcan su pecado, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, Señor. La Biblia lo dice. Si hay alguien aquí que lo reconoce en esta mañana y por primera vez quiere invitar a Cristo en su corazón, en su vida, invítalo ahora, recíbalo ahora, sea salvo, sea salva. Diga, Cristo, te recibo, creo en ti, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. En estos momentos me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón, en mi vida, y desde este día en adelante te seguiré todos los días de mi vida. Y si eres hijo de Dios y eres creyente, en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿estás manejando bien tus finanzas al Señor? Y si eres honesto con ti mismo o misma, dile, Señor, yo quiero comenzar de nuevo a ser fiel a ti en esta área de mi vida, de ponerte primero en mi vida, en todo aspecto, incluyendo mis finanzas. Y de lo primero que tú me das, yo te daré para atrás, Señor, lo que es tuyo, Padre. Y voy quizás hasta comenzar a ahorrar, porque también es importante ahorrar, Señor, algo de lo que tú me das. Las hormigas saben eso, los animales saben eso, de poner algo ahí, en ese, de orar para el futuro, para orar para otras necesidades. Y luego finalmente lo que me sobra, eso es, Padre, lo que voy a vivir para gloria a tu nombre. Si es 10 y luego 10 y 80, así es. Pero acuerdo lo que yo te pido, Señor, que me indiques que yo debo de darte a ti. Porque yo quiero tener ese gozo, esa felicidad. Y muchas veces, Señor, es porque no tengo mis prioridades correctas. Mi amor es tuya, Señor. Es hacia ti. A ti te amo. Y el dinero es algo que tú me das para vivir en este mundo. Y quiero que esas prioridades estén correctas en esta mañana. ¿Lo vas a hacer? Ahí donde estás, si eres creyente, dile, Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame a darte a ti lo mejor de lo que yo recibo para gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, al salir de este lugar. Paz, con alegría, con gozo, debemos de salir de este lugar, porque somos tus hijos. Y gracias, Señor, por hablarnos a través del espejo de tu palabra en esta mañana. Y yo no quiero ser olvidizo, pero yo quiero comenzar a poner tu palabra en acción. Gracias, Señor. Gracias, te amamos, te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga, vayan en paz, vayan adelante. Amén.